preguntarles a ustedes respecto de las plantas aromáticas. Ya estamos con el espacio que hemos denominado Plantas y Jardines. Las plantas aromáticas han sido utilizadas desde los pueblos nativos hasta la actualidad con diferentes fines, no solamente medicinales, sino también para aromatizar y saborizar las comidas, para la extracción de aceites esenciales, como plaguicidas ecológicos. Bueno, pero ¿cuál es el momento propicio del año para cultivar estas plantas aromáticas? ¿Cuáles son los procedimientos para reproducirlas? Bueno, nos lo cuenta hoy la ingeniera agrónoma Marcela de Maestri. ¿Qué tal, Marcela? Gracias por estar. Buen día, gracias por invitarme. Bueno, contanos entonces. Bueno, como bien dijiste, las plantas aromáticas tienen múltiples usos. Incluso hoy día se utilizan mucho como ornamentales en los jardines para que cumplan un poco todas esas funciones que contaste. Desde repelentes de insectos y también por el perfume que aportan a los jardines. Y es muy fácil obtener algunas especies aromáticas y es muy económico, por eso uno lo puede hacer perfectamente en su casa. Y una de las formas de obtenerlas es a través de la obtención de estacas o esquejes, lo que nosotros llamamos esquejes. Normalmente la gente le llama gajos, gajitos, ¿sí? Eso uno debería tener en su casa o en la casa de alguien, digamos, una planta madre, para de ahí, digamos, claro, extraer. Exactamente, un gajito. Exactamente, sí. Siempre hay que tener en cuenta de dónde vamos a extraer ese gajito para poder reproducir las mismas características de esa planta, que una de las principales de lo que hay que tener en cuenta es la sanidad siempre. Digamos, obtener que sea una planta sana. Que sea una planta perfectamente sana para no transmitir enfermedades o plagas a lo que estamos multiplicando. Pero las plantas aromáticas en general son muy sanas porque al tener esos compuestos esenciales y volátiles alejan y repelen a muchos insectos y a muchos hongos. Por lo tanto, esa es una ventaja. ¿Todas las plantas aromáticas se pueden reproducir de la misma manera o difieren entre sí? Difieren entre sí. Siempre hay que buscar la forma que mejor se adapta a cada especie a su manera de multiplicar. Algunas por estaquita o esquejes, otras se reproducen más fácilmente por semillas. Como por ejemplo el orégano, el perejil, etcétera. Pero yo hoy les traje algunas imágenes de algunas especies. Estamos viendo ahora. Claro, de algunas especies que son fácilmente y se pueden multiplicar a través de estacas. Bueno, eso es ruda. Claro. También el romero, el orégano. La lavanda también. ¿No es la cierto? Lavanda. De la misma manera. De la misma manera. Y bueno, en general, la salvia también, ahí vemos la salvia. La forma, digamos, es extraer de qué parte de la planta vamos a extraer esos esquejes para que den mejor resultado. Claro, ¿cuál sería, digamos? Siempre las partes más tiernas, o sea, los tallos del último crecimiento, son los que tienen mayor capacidad para enraizar. Por lo tanto, de ahí vamos a extraer esas estaquitas para ponerlos en condiciones. Las partecitas más nuevas. Las partes más nuevas. Claro. ¿Y en qué época del año se hace? Claro, eso? La época cuando la planta empieza a crecer nuevamente, o sea, en otoño, en invierno, la planta entra en un reposo y luego retoma su activo crecimiento y eso es en la primavera. Entonces, los tallos tiernos se pueden extraer en primavera, fines de primavera, verano, mediados de verano, hasta fines del otoño. Esa es la época más propicia para multiplicar de esta forma estas especies aromáticas. ¿Y cuál es el procedimiento? Sacamos la ramita, el esqueje, ¿qué sigue a continuación? Bueno, ¿tiene que ser rápido el procedimiento o se puede guardar de un día para el otro? Cuanto más rápido es mejor, pero si uno tiene cuidado en que no se deshidrate, en dejarlo en buenas condiciones, uno lo puede hacer de un día para el otro. O sea, uno puede preparar los esquejes un día y plantarlos al día siguiente. En general se cortan estaquitas de unos 10 a 12 centímetros, se le extraen las hojas basales y se dejan solamente un grupito de hojas en el extremo. Eso es para evitar que si tiene mucha cantidad de hojas, transpire demasiado y se deshidrate más rápido. Y con esa cantidad de hojitas que dejamos en los extremos ya es suficiente para que la planta que
el esqueje fotosintetiza a través de esas hojas que le dejamos, envíe esas sustancias elaboradas hacia abajo y comience a formar raíces. ¿Cuánto es el tiempo de enraizamiento? ¿Es rápido? ¿Demora mucho tiempo? Varía según las especies, pero puede durar entre 20 días, un mes, claro. En algunas especies menos. Y bueno, hay que darle condiciones, ¿no? Protegerlas, colocarlas en un lugar. Nosotros lo hacemos en un invernadero, pero el que no tiene un invernadero lo puede hacer en un lugar a media sombra, protegiéndolo con una cobertura de nylon, o lo que se utilizan son las botellas cortadas de gaseosa que funcionan muy bien como un micro invernadero. ¿Hay hormonas para promover el crecimiento, que este sea más rápido? ¿Hay hormonas naturales? ¿Hay hormonas sintéticas? ¿Qué conviene en este caso? Sí, están las dos alternativas. Las hormonas sintéticas se compran, son fáciles de usar. Generalmente vienen en polvo y uno directamente puede untar la base de la estaca y plantarlas con cuidado de no arrastrar la hormona, inmediatamente presionar la tierra o el sustrato que uno preparó y regarlo, ¿no? Claro. Esa es una alternativa, pero hay alternativas naturales que hoy día que estamos tratando de dejar de usar sustancias de síntesis, dan muy buen resultado. Y es, por ejemplo, preparar un macerado con hojas de sauce. Eso es muy, muy económico, muy fácil de hacer. Y más aún en esta zona que el sauce abunda. Exactamente. Entonces, cuando comienza la brotación, uno puede extraer algunas hojas de sauce, colocarlas en agua a las hojas y dejarlas aproximadamente una semana. Eso después se filtra y ese líquido se utiliza para colocar las hormonas, que si uno las cortó un día antes, las deja en ese líquido. Y al día siguiente las planta. Bien. Bueno, Marcela, por demás de interesante. Es cuestión de animarse nada más y manos a la obra. Exactamente, sí, bueno. Sí, porque es una actividad muy simple. Y bueno, una vez que las estaquitas enraizan, después hay que dejarlas un tiempo en la maceta para que la plantita se estabilice, crezca, hasta llevarla a la zona del jardín donde uno la quiere plantar. Es una actividad simple, pero que a la vez es compleja porque termina conectándonos de una manera más profunda con la tierra, con la tierra que habitamos. Muchas gracias. Hasta la próxima.